¿Qué plan tenés? ¿Qué plan tenés? S21. Ah, no. No, te atiende a mí me dijeron los dientes de abajo nada más, los de arriba no. Pero a mí me dijeron maxilar superior e inferior. No, no. Que pregunten no, este mostrador. No. ¿Qué plan me dijiste? SB1. No, los de abajo nada más. Decime. 790, pero tengo el bono. Pasé a buscar por... No, por... pero tenés 790 amarillo, 790 blanco ahora. Pero traje el bono. 791, 791, sí. Hola, si vengo por una constancia física para arrancar el gimnasio. Bueno, tenés que hacer abdominales, flexiones de brazo y correr. No, no, me quiero acá para allá. Electrocardiograma y pero lo todo. Importante es lo que te digo yo, no lo que te dijeron. 192. Sí, me duele mucho la mano derecha y el pie izquierdo. No los uses. Me podía revisar. No los uses. Usa la otra mano y el otro pie. Te consulto. Dale, decime. Acá tengo el certificado para aplicarme la vacuna antigripal. Sí. No sé si en este box. Faltó la persona que aplica vacuna. Si querés, te aplico yo. No, no, pero no. Bueno, vení mañana. Querés. Vení mañana. Decime. ¿Qué tal? Mira, nosotros recién tuvimos familia. Sí. Estamos en maternidad. Ajá. Nos dijeron que nuestro hijo se fue caminando. Puede ser. ¿Cómo se llama tu hijo? Eustaquio. ¿Este nombre ya? Sí, ya. Bueno, no está. Ah, lo vimos salir, pero agarró Cabildo. ¿Es bebé? ¿Camina? Cabildo. Sí, ahora lo dejaron salir. Sí, con las cripto y todo vienen de. ¿Qué tipo de abdominales me recomendás? Abdominales fácil. Bolita. ¿Bolita cuánto? ¿La serie de cuánto? Y 3 de 25. Estoy hace 5 días acá en la guardia, dolor de garganta. 5 días real. ¿Dolor de garganta? ¿Puede ver un médico? Tomá Montendiu. Montendiu, bien fría. Te Decime. Consulto por este implante que evidentemente no prendió porque como una de humita y se sale, como una de carne y se sale. Sí. Para empezar, no comas más de humita. Son horribles. No, 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 está bien, pero si yo... Y comé del otro lado. Pero yo esto lo pagué. ¿Lo pagaste? Esto lo Igual, pagué. No lo hubieras pagado. Decime. Sí, disculpame, me tengo que ir, flaco. ¿Qué pasó? ¿Te molesta si estornudo y me das el diagnóstico? A ver, dale. ¿Qué haces? COVID. Decime. Ya terminé la serie. ¿Terminaste la serie? Sí. ¿Cuál estás viendo? No, no. Yo vi de Breaking Bad, me encantó, un poco vieja. Abdominales que me mandaste a hacer. Ah, ahora flexiones de brazo. No, no, firmame y me voy. Decime. Sí, quería saber si mi plan me incluye las prótesis. ¿Qué plan tenés? El 923. Acaba de caer ese plan, no existe más. Disculpame que te moleste. En el estacionamiento me dicen que compruebe que vine a la clínica para no cobrarme el estacionamiento. Vení, hagamos una selfie. ¿Una selfie? Una selfie. ¿Puedes decir que le muestre esto? Un videito, sí. Ella estuvo acá en la clínica, cobre, hágale la promo del estacionamiento, anda. Gracias. Decime. Y el traumatólogo, si no lo coimero no me enyesa. Yo te Ah, pegado. Sí, re coimero el traumatólogo, pero no sabes lo que es. Una Era diputado, ahora es traumatólogo. Pero yo y pagale la luca todos los meses yo. Sí, y bueno, ¿qué crees? Si no pagaron no estarías acá. Pagale al traumatólogo, dale. Disculpame, estoy Decime. Esperando al obstetra y estoy escuchando música de J Balvin que sale adentro del consultorio. ¿Y? No, 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 como no, que es fanático, hay una fiesta. No, es fanático el obstetra. ¿Estará teniendo un parto con esa música? Sí, sí, fanático de eso y de los fierros. Un loco, ¿eh? Sí. Haciendo las flexiones se me levantó una uña. ¿Sabés si alguien.? No, acá no cubrimos nada. Uñas. Nada, 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 nada. ¿No tenés idea alguna que haya hecho un curso de barbería? No, acá vas a ver un bebé que agarró Cabildo, recién se llama Eustaquio. Ok. Ahí, dos cuadras derecho. Lo sigo Eustaquio. Hay un instituto de uñas. Sí, mi novio se dobló el pie acá a una cuadra. Me dan una tu novio. Silla de ruedas. Pero no, no puede caminar con nada. Estoy esperando a la dermatóloga porque este tatuaje que tengo acá de estas margaritas se me brotó todo. Murió la dermatóloga. Ay, no te puedo creer. Sí, un dolor tremendo. Pésame y qué otro dermatólogo me das. Y estamos haciendo un casting. ¿Conoces alguno? No. Y no, si conoces a Sí, hubiera ido a ese. Yo soy el doctor Olivera. ¿Vos sos el doctor Olivera? Pediatra, me Qué cambiado que estás. Pero me mandan a proctología, yo no sé nada de proctología. ¿Y yo, pero no sos médico? ¿No había proctología en la universidad? Pero sí, pero a mí, yo vine como pediatra. Guantes, tomá estos guantes y te vas a dar. ¿Qué hago? Yo estudio. Y metés dedos en el, dale. ¿Cómo te va? Felicitas. Sí, felicita. Yo estudio actuación con Aleso, tengo que preparar un papel de médica y quería ver si me dejás observar cómo trabaja en la guardia para. Dos lucas. Pero me dijo que podía hablar con. ¿Quién te dijo? Aleso. No, pero Aleso no es director del teatro. Yo estoy, si querés, en proctología. No sé nada, pero te puedo mostrar. Pero si veo un culo, por ahí vomito. Claro. ¿Me puedo hacer una consulta? Tengo el auto estacionado ahí y hay una ambulancia que no me permite sacar el auto. ¿Le puedes avisar? No, la ambulancia está ahí por si alguien palma que ya esté ahí la ambulancia. Y pero no puedo sacar el auto. Igual, no lo hubieras puesto ahí. No lo hubieras puesto ahí. Unas muletas, aunque sea, no tenés para ir a buscarlo. No puedes. ¿A quién? Mi novio está tirado en la esquina. ¿Qué le pasó? Se dobló el pie. ¿Y qué? ¿Por doblarse el pie no puede avanzar? No le Dejalo, no te sirve un novio. Disculpame, ¿tenés sticker calcomanías con el teléfono para pegar a los abuelos? Tengo sticker de WhatsApp nada más. No, tengo de Ricardo Forti. ¿Te sirve? Flaco, se nos perdió un accidentado. ¿Cómo se te perdió un accidentado? Lo trajimos, dejamos la... Ah, quédate nosotros, hacete el boludo. ¿Y pero dónde está el pibe? ¿Eh? Nadie sabe dónde está el pibe. Y hacete el boludo, dale. Decime. Está el chico de la ambulancia, arriba de la ambulancia, pero se quedó dormido. ¿Lo puedo despertar? No, durmió. Accidentado, flaca. No durmió toda la noche. ¿Me cubre dedo dormido por scrollear? ¿Del pie o de la mano? De la mano. No, del pie sí. Ah, de la mano no. ¿Y sopados están haciendo ahora? No, ya no, la verdad no. No importa si tengo COVID o no. No pasa nada, decime. Sí, la ambulancia
che, yo renuncio a este trabajo, no aguanto más, la verdad. No, 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 pero está bien. No. Yo necesito fotocopia de esta receta, por favor. Ahora tengo la ambulancia, pero estoy esperando si me puedes hacer la fotocopia nada más. Te pido por favor. Ya, la, 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 la. Señoras y señores, Mr. Jones, Counting Crows y un clásico de los años 90, más que un clásico, un hit de los años 90, a las 5:20 de la tarde en la República Argentina, en este martes 24 de mayo. Los abrazamos a la distancia y los saludamos. ¡Ya lo tenemos! Ya lo tenemos. Hoy la vida me dijo, ¿a dónde vas? Me dijo. ¿A dónde vas? Me dijo la vida. Ahí estábamos con Pablo Fábregas. La vida que ayer te dijo feliz cumple. Hoy me dijo 48, me dijo la vida. 48. Vos podés sentir que tenés 30, 27, lo que quieras. Pero la verdad es que tenés 48. Estuvimos con Pablo Fábregas y Juan Ferrari. Nos sumamos a un grupo que hace trabajos deportivos, de fútbol, táctico, técnico, físico. Muy divertido y sí, muy sano. Tercera clase hoy. Bien. Venía aguantando. Qué bien suena. Y en una piqué,
Y ¡ah! Me tiró. Ah, ¿piqué? ¿Piqué el jugador? No, piqué, va. Tal vez si lo ves de afuera decís, eso no es piqué. Claro. Bueno, sí, sí. Para pero... mí piqué. Para mí, ¿vos lo viste? Hola. Lo vi volviendo, agarrando, tirándose. Volvió lesionado como un profesional, ¿eh? Lo único la, que tengo la caminata de profesional, gesto de... Se cagó el músculo. Se cagó, pero se cagó. No es medañé, ¿eh? Se cagó agarrándose el isquiotibial. No sé qué músculo. ¿Pidió es el camilla? Hoy aprendí que era el isquiotibial, finalmente. ¿Es el isquiotibial? Sí, sí. Es detrás del muslo. Ese. La parte, claro, atrás del ¿te muslo. ¿Te tiró y siguió doliendo? Me tiró y me dijeron, puede ser un tirón, puede ser tu pésimo estado, puede ser un desgarro. Sí. Hice todo rápido. Fui a una clínica, la clínica te dan un número, después otro número, después sí. Así muchas veces, hasta que me dijeron, es un desgarro. ¿Te hicieron una placa, algo así? Me hicieron una placa, algo así. ¿Te dijeron no respires o igual la pierna puede respirar? No, no, podés respirar. Igual pasé una situación muy humillante. La médica que sí. Me hizo la ecografía... ¿Te conoció? Sí, muy simpática, joven, sí. Joven, mucha onda, un look tipo rastas así. Ajá. Y ahí ya te sentís sí. El abuelo de la chica, sí, directamente sí. El abuelo. Sí, vos roto, ella es impecablemente impecable, sana. Impecable, impecable, muy canchera, muy bien. ¿Y? Me tuve... ¿Vos haciéndote que no te duele tanto? No, no, sí. rengueaba, no, no, dije, tachada de la lista. Sí, sí, ¿listo? Sí, esta no. Esta no, obvio. Esta no. O salvo que tenga un morbo. Claro. Sí, pero jamás, bueno. Esa pasa a la lista de los jamás. Y boca abajo en la camilla. Oh. Sí, triste, triste. Con el boxer ahí. Sí, ¿no? Aparte ahí te dice cualquier cosa, te dice, a ver, decime la capital de... ¿De qué país? La capital de España, decime. Madrid. No sonó bien ese Madrid, ¿eh? Madrid. No sonó. Madrid. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una interconsulta. No, le dije, esto es humillante, me dijo, hay cosas peores. Sí, en Ucrania la están pasando para el orto. Bien. Pensé en ese momento. Bueno, yo no estoy en Ucrania, esto es humillante. Claro, sí. ¿Y qué pasó? Humillante. Y ahí te pasa todo ese gel horrible. Sí. Frío. Ese gel horrible, frío. Que después me dio unas servilletas para secarme. No, pero entonces te hizo una ecografía. ¿Y yo qué dije? Sí. Una radiografía, te dije yo. Me dijiste sí. No, pero después dijo bueno, una eco. Andás a ¿quieren ver. Pelear igual? Pueden pelear. No, no, una eco, me hizo una eco. Sí. No, no era el caso. Claro. El caso que después ahí tuve que llevárselo a otra médica sí. Que dirá, todo el día está trabajando ahí, pobre. Claro. Esa gente, la verdad, un aplauso. Porque vos decís, che, estuve todo el día en la guardia. Están todo el día. ¿En la guardia? Y mañana. Porque, y 24 y además, horas. El médico tiene una vocación. Que, no todos. Pero pavada estoy descubriendo, porque... Sí. ¿Qué afecto pueden sentir por mí? No, es ¿entendés? Un laburo también. Es un laburo, claro. No, pero sí. Le llegás a llegar un desgarro grandote y ya te quieren un montón porque quieren a tu desgarro, no a vos. Claro. Entiendo. Y está bien que así sea. Tienen un desafío ahí. Claro. Y de eso se dedican. Bueno. Donde ese es como... Yo sí. Cuando fui que me corté el dedo... ¿Cuál es este? El anular. De la mano izquierda, un montón de puntos en una yema. Estaba copado el médico. Claro. Claro, apasionante, es como... Hay que coser un montón en un lugar muy chiquito, estaba como sí, se copó, me cobré que te lo dejé. Desafío, claro. Claro, es como un sudoku, bien. Bien. ¿Y qué te dijo que tenés que hacer? Y no. Ya empecé kinesiología hoy. Me estoy impresionado de lo que no me dejé estar. La vida es corta. Sí, sí, así que muchas clases de kinesiología. ¿Pero cómo tenías hoy turno para kinesiología? Bueno, mi amiga Noelia. Ah, ok. Hincha de Atlanta, kinesióloga. Okay. Genia. ¿Y qué te ponen? ¿Magneto? ¿Te ponen...? Sí, puso abuela, abuela. Abuela. Sí, me puso eso también. Sí. Eso que te... Fantasía, ¿no? Sí, te dicen, sí. Ahora, ¿esto va 15 minutos? Sí. Ah, vale. Y bueno, y después unos ejercicios. Sí. Aburrido los pon ejercicios. Pon el pie en un horno de barro. Sí, aburrido los ejercicios. Ay, sí. Y aparte los ejercicios son todos de tercera edad. ¿Todos de tercera edad? Mirá para arriba y decís, sí. Zaha. 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 Pero esto me hace bien, vos seguís. Este es un sí. Temazo. Vamos. Ahí va. Toda la tentación, ¿eh? Hicimos el video en Kish con Vuela Abuela. Tirábamos una cenera por la ventana. Hoy tal vez se vería con otros ojos eso. No, pero era ficción. Pero ella estaba haciendo tirada de motos propios, ya quiso. No, no, no. Vuela, abuela, con tu imaginación. Temazo este, ¿no? Siempre está siempre. Bueno. ¿Qué otro tema tenía Magneto? Pega, y además, pega. Este tema no era de ellos. No. Es un tema en francés en su claro. Versión. Voyage, voyage. Claro. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué otro tenía Magneto? Es el de me pego a la chapa, me pego a la chapa. No, Magneto era... ¿Hoy me acordé de las tardes de verano? No, nene, ah, eso no. Es los lunes. Ay, ¿qué tenía que ver? Y bueno. Te puedes acordar el día que quieras. No, no, los lunes se llamaba la banda. Igual qué dolor para esa banda que vos ponés Magneto en Google y aparecen fotos de magnetoterapia. Y claro. Igual, te hubieras puesto otro nombre. Bueno, te hubieras puesto bien, otro nombre. Pero en esa época suena tremendo. Eran los Magneto argentinos. No, los tremendos. Son los magnetos. No, los tremendos eran como decir los ratones paranoicos con los Rolling Stones. Eso. Bien, los magnetos llegaron muy temprano. Porque si hubieran llegado el enfrentamiento kirchnerismo-clarín con Magneto, claro, como una figura, claro. Ahí hubieran tomado como sí. Una.
Clarín los agarraba. Las mañetas. Nuestra banda. Escuchá. Nuestra banda. Es Revirus, a su manera. Un poco, ponele. Eran lindos los pibes. Tremendo, eran todos varones. Sí. Adivina. No, porque después. No, sí, tremendo eran todos varones. Todos varones. Los Parchís eran si nenes no eran y nenes. Los Parchís claro. eran 3 y 2. Parchís y... eran 3 y 2. Tino, no. el cantante que perdió un brazo, pobre Tino. ¿A dónde? No. ¿En qué? ¿En un accidente? ¿En qué? No, en un cumpleaños, boludo. Bueno, es lo que yo te dice, ¿a dónde vos me decís? No, creo que tuvo un accidente, no sé. Bueno, pero con el creo no estamos Había una informando. Película, la vi en el cine. Los Parchís, Javier Portales, y no me acuerdo bien qué, pero se trataba de Los Parchís la película. Sí. ¿Viste cuando sí. vos crees que es una bandaza y viene a filmar a Argentina y decís, me parece que la pegaron solo acá? Puede ser, que sospechaste. No, es raro que sí. vengan acá, hacer... pero no, hay un documental, creo. O hace poco salió algo de Los Parchís. ¿De Los Parchís? Sí. Bien, y están crecidos ahora. Esto es de Los Parchís. Bueno, ¿y cómo llegamos? Ah, por Manieto y el médico. Sí, Los Tremendos estaban siempre de colores de los 80. Fucsia, sí, Uva sí. Maronga. ¿Y cuál estaba Ricky Martin? Menudo. Ah, nada. Menudo. Y Robbie Rosa. Súbete a mi moto. Claro. Eso era Menudo. Que después hicieron una novela de colegio que actúa Ricky y actúa Adrián Suar también. ¿Te acuerdas? Y Pablo Rago. No. Eran los actores argentinos. Que no sé en qué canal la daban, porque no la daban en un canal argentino, pero lo veíamos igual. ¿Eh? Era, no sé si no estaba en Telefe también, ahora que me acuerdo. No me acuerdo qué programa era. No. Yo tampoco, no la pero, vi. No, es imposible que no la hayas visto. Bueno. Bien. ¿Esta qué banda es, Signa? ¿Cuál es esta? No la tengo. Menudo. Hoy, en el Día del Operador de Radio, abrazamos a Nacho Sosa, el mejor de todos, señoras y señores. Ese lo tenemos nosotros. Mi moto. Sí. Escucha ese violín. Súbete a mi moto. Mi moto. Bueno, Marina. Uno podía tener registro en esta época. Súbete a mi moto, pero en todo menor de edad. Claro. Raro eso también. Sí, sí, tenía casco para todo eso. Claro. Bueno, me pasó en un consultorio, ¿eh? Wow. Me pasó en un consultorio, sí. Me pasó con un médico, con una médica, me pasó mientras me revisaban, me pasó mientras me hacían una eco. Tratemos de no ir a los lugares más oscuros, pero bueno, tratemos que sean todas anécdotas graciosas, o por lo menos para compartir. Sevita, sí. O sea que estás recibiendo tu primer día de 48 años desgarrado sí, como señor. Atlanta, ¿es así? ¿Por qué desgarrado como Atlanta? Y no sé, porque se hacen los graciosos, pero no me vienen a buscar a la radio. No, igual saben que te vas a ir cojo, digamos. No, si te viene suerte. No te vienen a buscar a la radio porque no le quieren pegar a alguien que no puede correr. Puede ser. No, porque para pelear no hace falta correr. Y, pero vos corres, puto, vos corres. No podés pelear si Hola, sabes Seba. En la patrulla. Sí. Hola, Ine. Muy feliz cumpleaños. Bueno. Fue ayer, Ine, dale. Fue ayer. Fue muy feliz. Bueno, un saludo a la gente de Deport TV, el canal de Deport TV, sí. y a Iván Noble, que conduce un programa sobre que se llama Un Minuto de Silencio, ajá. donde, bueno, se habla de las rivalidades en el fútbol, de los cánticos homofóbicos, racistas, antisemitas, violentos, que son casi todos. Sí. Y el primer capítulo se lo dedicaron a Chacarita y Atlanta, el funebrero y el bohemio, esa rivalidad entre vecinos que se forjó en el porteño barrio Villa Crespo, no se apagó nunca, y la nota a Martín y Jonathan, mellizos, uno de Atlanta y el otro de Chacarita. Hermosa nota. Así que acá están los dos en el bar de Atlanta. Es muy lindo el programa, lo pude ver, es muy lindo. Así que si lo pueden ver, se los recomiendo. Bien. ¿De acuerdo? Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Abrazo a Iván Noble. Somos Vuelta y Media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién habla? Nahuel. ¿Qué día cumplís años, Na? Chalo. El 22 de julio. Igual que ya mi padre, tengo. ¡No lo tenemos! Y han cantado línea. No, yo no tengo ¡Vamos! Línea. Han cantado línea. Ah, porque línea. Lo tengo. No, el 23 no lo tengo. Mirá, yo sí. ¿Repasamos julio? Sí. Le digo los que tengo. Vale. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. No, 8 no. Mirá. Sí. ¿Oblap lo tenés? Sí, entonces sí. Si hay dos que lo tienen, lo tenemos. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, mirá. 28, 30. Correcto. Perfecto, okay. Correcto. Nahuel, ¿qué te pasó en un médico? Bien, mirá, es una experiencia un poco rara, pero bueno, esto depende mucho también de la memoria de mi madre, de mi señora madre, que obviamente sigue con nosotros. No, pará. Obviamente las bolas, Nahuel, porque la vida tiene esa cosa dolorosa que de repente nos morimos. Claro. Entonces, obviamente nada, tenés que estar agradecido. Y Todos los días. Miralo a Seba, ayer se sentía genial, hoy desgarrado. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Ay, Mirta. Y claro, está bien. ¿Nombre de madre? Bien. Claro. ¿Le pusieron por de regreso a Mirta, no?
No creo. No, porque no desconozco la historia, pero bueno. Adelante, Nahuel. Bueno, entonces, a lo que iba. Bueno, resulta que tenía 2-3 años y obviamente no recuerdo el momento, pero mi madre da fe de que, bueno, estaba en revisión médica con el pediatra, que me atendió, no sé, hasta los 12 años. Y resulta que, bueno, en un momento estaba haciendo las revisiones médicas y de un momento a otro le hice pis en la cara al doctor. ¡Ay, mi amor, no! Así como lo escucho. Igual para mí el pediatra está preparado para todo y pasó por todo. Todo pediatra está meado. Está permeable. Vamos a la primera encuesta del día, Tati. Sí. ¿Sos pediatra? Sí. ¿Te mea un paciente en la cara, sí o no? Sí, obvio. Así, solo para pediatras. Igual también saben los pediatras y las pediatras cómo hacer para que eso no suceda. Por ejemplo, si revisan, ponen un algodoncito si es que tiene pene. Claro. Para que no pase así. Bueno, bien. Tal vez era nuevo este pediatra o justo corrió el algodón y ahí ¡pa! Mirá. Bien. Fue sorpresivo. Qué mal momento para el pediatra, pero para tu madre también, ¿no? Claro, una incomodidad también, ¿no? Sí. Cuenta que, bueno, en su momento allá había como un lazo de amistad entre los dos y bueno. Es como que fue una risa y bueno. Bien. Pero, cosas que bueno. Pasan, ¿a vos, Ola, cuándo te empezó a gustar la lluvia dorada? A los 15, creo. A los 15. Si mal no recuerdo. Me acuerdo cuando lo conocí a Ola, sí. Las primeras charlas de sexo, me re sorprendió que dijo eso, pero te van. Sí. Te van. Bueno. Muy del paraguas. Bueno. Nahuel, un abrazo grande. Gracias por estar Muchas con gracias. Nosotros. Muy bueno programa. Muy bueno el programa. Muy bueno. Feliz muy, cumple, muy bueno. Claro, quiero. Gracias. Ahí está. Feliz año. Somos Vuelta y Media, señoras y señores. Hoy la tenemos a Sol Despeinada. Viene Sol Despeinada a hablar del orgasmo femenino. Sí. Sí, señorita. Así es. Hoy viene Sol Despeinada. Comportate vos, Por te favor. Conozco. Traje mis codos. Comportate. Traje mis codos. Comportate. Y hoy, a 180 grados de todo eso, vienen los ravioli. A tocar. Claro. Así que ¿por qué 180? No, 180 ¿por qué? No. Qué feo, Seba. No, nada feo. Porque es música para la infancia. Los niños también tienen que aprender sexualidad. Sí, dale, te hace boludo. Dale. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. No, esto me saca. No, tranquilo. No es que estoy con un desgarro, me pueden tratar bien, que estoy. Qué raro, igualmente aprovecho este impas para decir, dejó su mochila abierta, Seba, como si fuera, ¿no? Demasiado abierta. De par en par. De par en par. Porque no desconfío de nadie. No, pero no por eso, sino porque vos que decís que hay que cerrar los placares, apagar las luces. Tenés es raro razón. Que hayas dejado la mochila ahora tan abierta. Ahora me dijiste que pudiera cerrarla. Uy, cuánto toque. Porque ese toque era ojos heredado. Que no ven, corazón que no siente. No es un toque mío, te lo regalo. Voy a aprovechar algo. Sí. Vos hasta allá vas a tardar un montón. ¿Me lo cerrás vos? No, voy a hacerte un desastre. No, bien. Es un jodón, ¿eh? Hola, Seba. Sí. Querido equipo, soy Diego, el pelado de Fiorito. Sí. A mí me pasó una anécdota en un consultorio. Hospital Gandulfo de Lomas. Sí. Jugando a la pelota, me pegaron un pelotazo en los testículos. Me empezó a revisar una doctora, mayor la doctora. Llamó una chica que estaba practicando. En cuanto me empezó a tocar, no hay que hacer el muñeco se empezó a levantar. Yo no sabía dónde meterme. Me quiero matar. Cada vez que me cuento me pongo bordo. Claro, aparte, qué pero difícil. Ellos saben igual. A vos te da vergüenza, pero ellas saben que están revisando, estimulando y ahora, saben que les debe haber pasado siempre. Pero debe ser incómodo también. Sí. Igual es incómodo, pero es raro, ¿no? Que te está doliendo y te puedas excitar igual. Si te duele mucho. Claro, hay que ver a qué edad. ¿Y es engaño eso? No. ¿No? No. Con una profesional no. Un profesional. Ahí ya pero está. No es que vos entonces estás un chongo. Pero no estás haciendo nada vos por eso. Cosas que pasan, reacciones cosas que del pasan. Cuerpo. Que pasan. Pero el cuerpo te está hablando también, ¿eh? Sí. El cuerpo te está diciendo algo. Sí, claro que sí. Bueno, hay un buen tuit, me dice Tati, no sé cuál, Tatita. Pero dice, Sebastián dice, en la cara siempre recibo el chorro a la altura de la cintura. Oh. Dice uno. Jorge Luis Fernández dice, junio de 2005 se incendia mi departamento y termino en el Ramos. Me estaban sacando sangre arterial de la ingle y de golpe se escucha un grito fuera dentro del hospital. Era el gol de Riquelme a Brasil. El que me estaba sacando la sangre salió corriendo. Ay, no. Y fue el 3-1. No, te entiendo, 3-1 a Brasil, dale. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, Seba, querido, ¿cómo andás? Normal, ¿quién habla? Lucas, bienvenido. ¿Todo bien? Ayer pasé un gran día, Lucas. Y hoy me desgarré. Feliz cumpleaños atrasado, entonces. Bueno, feliz cumpleaños atrasado. Pero hoy me desgarré, así es la vida, el Lucas. Sábado,
El sábado lo fui a ver a Pablito, la rompe en el teatro. La rompe, claro que sí, Oblak. Es un genio. Yo sé separar obra de artista. Obvio. Vayan a ver Inestable. La rompió el fin de semana, mi pana. Por más que sea milico y defienda a los nazis, está todo bien. Está todo bien, sí. Porque tiene humor. No, como artista. Como artista. Es un punto de vista, ¿no? Próxima función de Inestable, Oblak. Este sábado, no el que viene. En el Paseo de la Plaza. No sé qué fecha es, ¿4? No, el otro sábado, ¿qué fecha es? Sí. Es 4 de junio, tenés razón, 4 de junio. Cae sábado, sí, sí. 4 de junio. Buenas tardes, bueno, ¿tu nombre nos dijiste, Ignacio? Lucas. Lucas. ¿Y vos qué día cumplís, Lu? El 5 de octubre. Ya lo tenemos. Seguro. Lucas, contanos. Bueno, tenía que hacerme una ecografía abdominal por un sobrepeso constante con el que vivo. Sí. Y la médica me dijo, tenés que sacarte la ropa, entendiendo que me tenía que sacar solo la remera, y yo entendí, había que sacarse toda la ropa, y me desnudé por completo. Correcto. Pero vos hiciste lo que te dijeron, si no que te digan, sacate la remera. Te dicen de la cintura para abajo, descubrite. Exactamente, yo para mí, sacate la ropa es toda la ropa. Claro. Perfecto. Claro. Estuviste bien. Bien. Ves que hay mucha gente con mucha vergüenza y mucha gente está muy predispuesta a hacerle más fácil la tarea de la médica. Claro, y una vez que quedaste en pito, ¿la médica qué te dijo? No, siguió con su labor como si nada. Cuando terminó, me dijo, con que te saques la remera ya era suficiente, pero bueno, ya está, todo bien. Bien. Claro. Muy y bien. Ahora me lo decís. Claro, igual. Como decía Perugia. La fresca. Bien. Tal cual. Amigo, gracias por estar con nosotros. Muy un abrazo grande. Buen programa. Un abrazo, gracias. Tenemos una encuesta. ¿Sos pediatra? ¿Alguna vez te hizo pis un bebé en la cara? Bien. El 65,4% dice no. No. Bien. Pero el 34,6% es bastante. Dice sí. Un montón. Te mearon en la cara, un nene. Feo. Esa cosa que hay que querer a todos los nenes porque son nenes. No los quiere. ¿Qué sé yo? Primero nacen feos. No, nacen eso, muy eso feos. Vamos a decir verdad. Eso lo discuto. Muy feo. Eso yo lo discuto. Feo. No, feo se puede poner después. No, después se ponen lindos. Después se ponen lindos. ¿Y no? ¿O no? No, pero mucho más lindo que cuando nacieron. Bebé es una belleza. No, hay un momento muy gracioso en la infancia, tal vez entre los 4 y los 6 años, donde las nenas más cuando usan trencitas, la cabeza tiene el mismo ancho que los hombros. Es el mejor momento de la infancia. Muy bueno. ¿La cabeza? Tiene el mismo ancho que los hombros. Sí. Sobre todo, o si son orejones o si usan trencitas o colitas, ¿cómo se dice? Lo que está a los costados. Trencitas. Ese es un momento graciosísimo. Que te hagan de tocarlos de la cabeza a ver si se quedan en pie o no. Es muy lindo. Empujarlos un toque del valero. Apenitas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, no quiero decir nada, pero yo tuve sexo en un consultorio. O sea, fui a una guardia y con el chico que atendía había mucha onda. Mirá. Y bueno, fuimos a un consultorio que estaba ahí cerrado porque ya eran como las 12 de la noche. Y lo hicimos. Mirá que bien. Vos con un boludo con 48 de fiebre diciendo que raro, no me atiende. Sí, no me atiende. Sí, y pobre la paciente, cómo está sufriendo. Pobre. Escucha cómo grita, pobre. Claro. Lo que le debe doler. Mm. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, buenas tardes. Patricio, Sebastián. ¿Cómo te va, Patricio? Gracias por estar con nosotros. Hola, Julieta. Hola, Pablo. Hola, Patricio. ¿Qué día cumplís años, Pato? 15 de julio. Ya lo tienen porque ya llamé. Muy bien. ¿Y qué te pasó, Patricio? Era muy chico mi hijo, tenía menos de 2 años, cenando un martes previo a Semana Santa que nos íbamos, se lastimó un ojo, lo llevé a la guardia, muy tranquilo, que pensando que le iba a llevar una crema. Cuando lo ponen en esa máquina para brillarle los ojos, la doctora me dice, bueno, esto es quirúrgico. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuándo programamos para la semana que viene? Me dijo, no, ahora. Oh. Me levanté, le di a Facu a la doctora y me desmayé. Y no me acuerdo más nada. Mirá. Claro. Sí. Hice lo que tenía, ¿qué hacer? ¿Y está todo bien ahora, Patricio? Sí, lo operaron el otro día, un fenómeno el doctor. Ya hace 12 años y quedó perfecto del ojo. Pero entendés que ahí la médica dice, no, hay que operar. Ahora, y ya se tiene que armar un dispositivo, todo. Quirófano, todo. Todo. Qué quilombo, ¿eh? Pero igual lo operaron al otro día, ¿no? En ese momento. Era como las 11 de la noche, hay que hacer los prequirúrgicos durante la noche, y a las 8 de la mañana vino el cirujano y lo operaron a primera hora. Mirá, bueno. Y por suerte todo bien. Patricio, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy contador y hago buceo. Soy buzo de rescate. Mirá vos, qué bien. Y te desmayaste, mirá, eso es amor al hijo, porque estás acostumbrado a situaciones extremas si sos buzo de rescate.
Después me di cuenta que eran situaciones no físicas, ni dolor, ni sangre, sino cuestiones psicológicas de susto. Claro. Mirá. Tal cual. Bueno. Pero bueno, después me especialicé en el buceo, que se llama estrés y rescate, a controlar un poco todo eso y a prevenir accidentes, que es la especialidad. Abrazo, colega. ¿Colega por qué? Contador. Un abrazo grande. Pensé que también habías estudiado pantalón. No, saludos a todos. Abrazo grande. Puso no, vos estudiaste pantalón. Remera. Porque aparte, en vos que sos de Tel Aviv. Sí, ahí estudié. Pero es muy difícil ser buzo porque en el Mar Muerto no puedes hundirte. No te puedes hundir. Tenés que ir con el triple de peso. Si no flotás ahí es porque no nadás re mal. Re mal. Bueno, ¿cómo se preparan para mañana, para el 25 de mayo? Yo ya encargué mis pastelitos. Bien, ¿vas a traer? No, encargué para 200 pesos cada uno. ¿Crees que encargué? No, ya está. Tenía que salir del alma. No. Encargué para la familia y la verdad no los tuvo en cuenta. Les pido disculpas. No, está bien. Pero les pido disculpas. No encargué. Igual yo esta semana, jirafa, ya está. Con la palta, los huevos y el pan que me regalaste. No nos vamos a estar sacando las cuentas. No nos vamos a contar las costillas. Pero ya encargué mis pastelitos porque me gusta encargarte antes y que haya. Bien. ¿Y a quién le encargas? ¿Puedo saber o no? ¿Cómo a quién le encargo? A la confitería que me gusta. Bien. A esa confitería que voy especialmente a encargar. Soy una señora, ¿no? Que tiene sus tradiciones. Y está bien. Donde encargo el pan dulce. Ajá. Donde compro las facturas de ricota, obla, con pasas de uva. Y las... ¡No! Por eso la quieren tanto en la panadería, porque dicen, hay una... Llamó la que compre la de ricota. No, ¡hacele precio! Dicen. ¿Sabés que la otra vez precio? Compré una docena y me regalaron dos de ricota. ¿Y sí? ¿Por qué será? Sí. ¿Por qué será? Pero son deliciosas. Che, sacala, que hay un olor acá, sacala. Son deliciosas. Dásela, aparte, a la loca de la ricota. Recién hecha. Mañana le da pastelito de papa, total se lo lleva. No. Después soy yo para la de Brasil. No, olvídate. Pará, y a tus hijos los haces comer de ricota también, las facturas. No, yo las pongo ahí, libre albedrío. Ajá, pero no hay otras. No, hay dos de ricota, dos de manzana, dos de... ¡De manzana! ¿Hay alguna rica? Sí, hay. ¿De dulce de leche no hay? Sí, cañoncitos, básico, es como básico. Y también hay media luna de grasa y de manteca que son pero muy buenas. Pero pará. Que eso sea básico no significa que sea por feo. Por eso están. Porque no milanesas las con papa frita es básico, por pero supuesto, no es mejor. Por supuesto, pero de ese lugar que yo sé que le salen buenas las raras, comillas, sí. Como las... Raras comillas. Si bien. No, en cualquier lugar, como un cañoncito de dulce de leche, ¿cuánto puede fallar? Nada. Sí. Pero es mi amiga, señores. Me gusta. Y eso con el carnet de PAMI te hacen un flor descuento, sí, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? Sí, claro. ¿Sabes que sí? Así que te le voy a pedir. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí. Marina, mi nombre. El mío, Sebastián. Marina, mi amiga Julieta, mi amigo Pablo. Marina. ¿Qué día cumplís años, Marina? El 28 de julio. Ya lo tenemos. Ay, yo quería decir que es el mismo día que Ginóbili. Ah, mirá, Ginó. 28. Inés cumple el 29 de diciembre. Bueno. Del 28 al 29. No entiendo qué día. La vamos a saludar. Bueno, te escuchamos, Marina. Me fui a sacar una placa de la espalda. Esa, como dice Juli, de no respires. Sí. Y nada, o sea, me metieron como en un box, me dijeron, sacate la ropa, ponete la bata. Y salí por la otra puerta que te sacan la placa. Bueno. Sí. Salí por la otra puerta, me sacaron la placa, qué sé yo. La médica me dice, bueno, anda a cambiarte, ya se va. Abro la puerta del box y había un señor muy grande sacándose la campera. Entonces yo entro en desesperación y le digo, ay, señor, se confundió, por favor, salga, que acá está mi ropa. El señor era muy grande, quiero decir, y no entendía muy bien lo que le decía. Le digo, salga, por favor, que está mi ropa. Y me tengo que cambiar. Yo, desnuda, en medias con la bata, o sea, sí, un horror. Incómodo. Y el señor se va por la puerta, entro de vuelta y no estaba mi ropa. ¡Oh, no, Marina! Sale el señor con el top, y Marina, con la mini falda. Salgo al grito desesperado, o sea, como si me hubieran robado a la médica, y le digo, no está mi ropa. Y casi llorando, y la médica que me dice, lo que pasa es que vos saliste de la puerta que está allá. Ah, te equivocaste de box. Me equivoqué de puerta. Cuando salí, estaba el señor como contándole a su esposa que alguien lo había echado. Uy, pobre señor. Me fui sin decir nada porque me dio mucha vergüenza. Y vergüenza. Te sentiste mal, Marina. Horrible. Pero es fuerte para las chicas la bata, ¿no? Es fuerte. Es un espanto. Aparte, no te sacás las medias porque es un montón. Entonces queda como en bombacha, sin corpiño, con una bata que se abre al costado y en medias. Y la cadenita, ¿qué te molesta la cadenita? Y la cadenita. Sacate la cadenita, los anillos. Dale. No, ¿qué te molesta el corpiño? Porque la cadenita sale grosso.
Claro, si los rayos atraviesan pará, todo. ¿Por qué no supuestamente el pará, niño tiene aro. Pará. Claro, está drogado. Si sale la cadenita, ya sabes que es la cadenita. Quédate tranquilo, dejate. Claro, no tengo nada, me la viste puesta. Ay, no, tenemos no que sé llegar a algunos para arreglar las cosas, ¿eh? Bien. Bueno, Marina, tranquila entonces, va a estar todo bien, ¿sí? Sí, por suerte sí. Un beso grande. Feliz cumpleaños, Sebastián. Feliz gracias, cumple. Gracias. Una amiga pastelera. Fallar, claro. Una amiga pastelera, Paula, sí, que le mando un beso, me dice, ¿es tal panadería donde compras? No, le digo, es tal otra. Y me dice, ah, la preferida Osvaldo Gross. No lo sabía. Yo opa, llegué por buena, ¿entendés? No, gracias, acá tirate loas. Yo llegué por buena. ¿Compras? Con no, pasa de uva, Juli, de no, verdad. No, no, pasa de uva y ricota. No te traigo porque te tengo que traer solo una docena de ricota. En la vas misma a decir, factura, quiero más y no hay. Jirafa, en la misma factura hay ricota y pasa de uva. Claro, y está dobladita así como un paquetito, una preciosa. ¿Cuándo descubriste que te gustaba eso? Y un día que fui y como vi que todo lo hacían muy rico, dije, a ver esta que no la pido ni loca, pero acá que hacen todo muy rico, muy rica. A ver esta, empecé como desafío, como quien hace batching jumping. No podés, es que dije, soy la loca de la manzana con pastelera. ¿Nos podés hacer una gauchada la próxima? Por supuesto. ¿Podés preguntar sinceramente sí, si venden mucho las de ricota y pasa de uva? Dale, por supuesto, porque siempre están recién hechas, así que deben tener salida o igual, las regalarán. Perdón. La mayoría no significa que sea más rica tampoco. Porque tal vez dicen, no, la verdad vendemos poco. No significa sí, que no sea rica obvio, la popularidad. Pero. Sí, pero. Pero bueno. Bueno, pero entiendo, bueno. Y entonces, también si hay un fiscal o una fiscal escuchando, es una excelente madre. Sí, sí, no tiene nada que ver. Pero es una excelentísima sí, madre. La pastelera perfecta, que clarita, hay nada que de amarilla, huevo, eso, pero, ¿viste? Clarita, bien, preciosa. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? María. Bienvenida, María. ¿Qué día cumplís años? 10 de enero. Ya el 10 de enero. ¿No lo tenemos? No, no lo tenemos. Y han cantado en línea. Ustedes dicen, ¿ya lo tenemos? Porque sí. Sí, claro, porque vos decís muy rápido. Ya aprendí como tiempo, vos lo mirás más rápido okay, que nosotros. Muy bien. María, te escuchamos. Bueno, estaba terminando mi carrera de abogacía, último año. 10 de la noche había vuelto muy cansada, con mucha fiebre. Voy a una guardia médica. Abre la puerta un médico joven, de 27 años. Lo vi, digo, es el amor de mi vida, va a ser mío. No, a partir no, de ahí, muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Miraste si tenía anillo? Mirate pará, si tenía anillo. Y además, la convicción de una abogada. Claro. ¿Y? Estaba recibiéndome, sí. ¿Y? ¿Y María? Y entonces, cuando me hace la receta, me dice que tenía angina y me hace volver a la semana siguiente. Yo miro en la receta su nombre y apellido, lo agrego al Facebook. Y a partir de ahí me hizo volver dos veces más al consultorio para hacerme diferentes estudios. Y hoy por hoy, después de 7 años, estoy embarazada de casi 9 meses esperando un hijo. ¡Dale, dale! ¿Quiere decir que se lo bajó? Se lo bajó entonces. Te lo bajaste, María, bien. Pero se lo bajó. Sí, tardó, 7 años tardaste, pero está bien, María. No, 7 años hace que estamos juntos. No, ya sé, pero como estás embarazada. Pero ¿y ya le había pasado antes? Porque yo, claro, después que me da bola, digo, bueno, pará, quiero y charlar. Y tiene 9 hijos. Sí. Con distintas pacientes. A mí me pasó lo mismo hoy. Abrió la puerta a la médica y dije, podría ser mi hija. Podría ser mi hija. Claro. Bien, María, ¿y cómo fue el primer paso o el segundo paso? ¿O el tercero? Bueno, fui a la tercera consulta con él. Tercero. Ahí demoramos 40 minutos que charlábamos, idas y vueltas. Muy fluida la conversación. Después de hablar por Facebook, él me pide mi celular. Y a la semana ya estábamos cuatro de novios saliendo, conociendo a la familia, fotos así como... Mirá que no te puedo creer. Siempre el amor está en lugares inimaginables. Inimaginables. Irracional. Lento. Sí, muy lindo. Bueno, igual, Oblak conoció en Europa a la que fue su mujer tantos años. ¿Sí? Sigue siendo. A la madre de su hijo. Sí, obvio. Sigue siendo mi pareja. Claro. Sí, obvio. Bien. No, obvio. Dejás unos puntos suena, suspensivos. Suena, que reloj, suena loquísimo. Suena sí, tremendo. Con este ritmo loco. María, bueno, ¿y estás de 9 meses? Estoy de 9 meses. ¿Y para cuándo es la fecha? 1 de julio. Bien. Ya lo tenemos. ¿Cómo se va a llamar esa bendición? León. Muy bien, como León Kolbowski, la cancha de Atlanta. Como la cancha de Atlanta, sí, pero soy platense. ¿Y de qué te reís? ¿De qué te reís? Ey, ey, ey. ¿De qué? Ponele calamar, a ver, ponele calamar, a ver si le gusta al pibe. Le bien, mandamos un beso a Vanina, León también. Bien. Ah, el hijo de... Sí, por supuesto. Y a todos los leones. Y a Darío Stanreisberg, que su hijo también le puso claro, León. Y Andy claro, Kuznetsov. Sí, también. También. A Estudiante de la Plata le dicen León, además de pinche rata. Y a todos los psicólogos. Que, y a todos los psicólogos, son, los zoológicos. Los que son de Leo. Sí, también. Re Leo. Muy bien. Abrazo grande, amiga. Muchas gracias, muy buen programa. Y dale con eso, con dale, el parto, ¿eh?
Dale con el parto. Uy, me olvidé, dice, tenía que ir. Sí, tenía que ir. Bueno. ¿Uno más? Sí. Para mí ya está, ¿eh? Pero es feriado. Si no, no, no es feriado. ¿Ah, no? Bueno, un poco está empezando el feriado ahora. Con la primera estrella. El primer gobierno. Pará con tus comentarios. No, al la revés. Verdad, Pablo, acá todo el chiste, la atención, todo eso lo acepto. Ah. Todo de todo. Todo eso lo acepto. ¿Por qué para vos el sola la primera estrella? ¿Por qué no para vos más? Sola la primera estrella? No lo, de verdad, que se burle así Obla, de algo tan sagrado Obla, para mí. ¿Por Obla, qué? Me duele ¿por en qué? El alma. ¿Para él solo? Que me diga petiso, ¿pero pelado. ¿Pero qué es tuya la estrella? Que me diga viejo. ¿Es tuya? No, 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 yo pero quiero te estás burlando de una tradición. Para nada. A mí me duele. ¿Vos te estás burlando de la tradición o no? Para nada. Bueno, ¿vos festejás las de la primera estrella? Por supuesto. Listo. Ahora voy a ir. Bien. A abrir un champán. Recuerden que este año Rosh Hashaná con Tamara Tenemon, que nos va a hacer todo el circo, ¿eh? No me acordaba. Sí, ¿acá, sí. ¿Acá, en la mesa mármol? No sé todavía. Sí, no sé si están copados con que hagas todo el circo en la cole, pero estamos bien, claro, estamos. No. Igual circo no es mala palabra, pero si no se ofende Quintín. No, es verdad, ¿por qué circo es mala palabra? Porque claro. Vos lo usaste de forma despectiva. Para nada. Sí. Circo por la alegría, por el arte. No, cuando decís un chino y pone cara de asco. Esto claro. Es un chino, dice. No, pará. Estoy buscando cómo se dice circo en hebreo. Uy, no, claro, te viene con letras en hebreo. Siraj. Andás a ver. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Hola, Maggie. Bienvenida, Maggie. ¿Qué día cumplís años, ma? 18 de octubre. No 18 de octubre, lo sí lo tenemos. Maggie, te escuchamos. Bueno, me pasó en un consultorio que fui porque al ginecólogo, a uno nuevo que nunca había ido. Qué difícil. Y hoy estoy de 9 meses con sí. El otro. Sí, claro, no estoy de 9 meses. Pero bueno, fui porque tenía, me había bajado la menstruación una semana después de ya haber estado indispuesta. Qué miedo, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, nada, voy, me anotan, qué sé yo, me pongo a esperar, me pongo a leer un libro. Y pasa una hora, como estaba leyendo el libro, estaba tranquila, pero pasó la hora y fui y le dije a la secretaria, che, bueno, falta mucho. Y ahí me dice, ay, no, disculpá, bueno, no, me colgué, qué sé yo, bueno. Me hace pasar el médico, me dice, uy, perdón, no sabía que me estabas esperando, bueno, ¿por quién viniste? Y yo, bueno, no, por la obra social, no sé. Y me dice, pero, y bueno, ¿y qué te está pasando? No, bueno, me bajó la menstruación después de... No, me bajó la menstruación, no, le dije, me bajó después de una semana y me miraba con cara como si le estuviese contando al verdulero. Y yo como, bueno, no sé si es tan raro en realidad. Y me dice, ¿pero qué te bajó? Y yo, nada, la menstruación. Y me dice, pero yo soy cirujano plástico. ¡No! Y estaba con cara de espanto porque ella me decía, ¿cómo soluciono? Yo pensaba por adentro, ¿cómo soluciono esto? ¿Qué le bajó? ¿Y de quién fue el error? Me cayó. Nada, que no era ginecólogo, era cirujano. ¿Pero de quién era el error? ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Ah, de la secretaria. De la secretaria, no, 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 el ginecólogo estaba en otro piso. Ah. Se puso en 1.5 de golpe, ¿viste? Okay. Sí, estoy bien. Viendo. Pero... Bueno, ¿y ahora todo bien? ¿Estás regular, María? Y no sé, no me llamo María, me llamo Maggie. Maggie. ¿Estás regular, Maggie? Sí, no sé, estamos todavía tratando temitas. Qué quilombo todo, ¿eh? Qué quilombo. Bueno. Maggie, un beso suerte, grande. La gracias. Mejor con los temas bueno. Esos. Dale, Maggie, te queremos. Dale, muchas gracias. Un beso grande. También, mucho, chao. Bien. Debe ser la confianza con el ginecólogo. Ginecóloga debe ser. Sí. ¿Qué tema, Obla? ¿En qué sentido la no, confianza? No, fui nunca. No, sí, fui una vez una ginecóloga. Ah, yo también, con mujer embarazada, compañera. No, que me atienda a mí. ¿Por? ¿En serio? Se va, es la historia, es interesantísima, pero ya tenemos a Jim. Dale, encima. Dale, pero tirá un título. Para todo. ¿Fuiste al ginecólogo? A la ginecóloga. Y nunca nos contaste. ¿Por qué nunca nos contaste? Le vendiste un auto y le fuiste a entregar un papel. No, ¿le cambiaste, el enchufe? No. ¿Tenés vagina? No. ¿Y entonces? Tenía un problema y mamá, insistente. Uf, Norma. Me dijo, se lo comenté a mi ginecóloga. No. ¿Qué quiere ver? Y dice que hay nuevos tratamientos con respecto a eso. Y le dije, está bien, pero yo tengo urólogo. Al otro día, hablé con mi ginecólogo. En el cuarto dije, decime... Voy, mamá. Decime cuándo quiere, vieja. Voy. No, porque si no querés... No, cortemos con esto. Fui a la ginecóloga, le digo, disculpame, yo siento que es... Y no, me atendió, me dijo, tomaste tratamiento y una posibilidad de un HPV que al final no era. ¿Y te lo resolvió? Sí, porque el tratamiento era HPV de hombre, si llegás a tener, es, no sé si hoy, tal vez hoy no ha pasado nada, yo no llegué a esa instancia porque al final no era, pero es doloroso, es poco, en esa época. Uh-huh. Pero fue así, la señora me dijo... La verdad, 25 años de relación, me entero hoy. ¿Sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar.